¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual. Los saluda con mucho gusto su amigo Roberto. Entre la gran cantidad de culturas alrededor del mundo, podemos encontrar distintas formas de colocar un altar según su propósito, que en ocasiones se puede conocer con otros nombres. Uno de ellos es bóveda espiritual, de la cual les hablaré en esta ocasión, por petición de muchos de ustedes, mis suscriptores y seguidores. Acompáñenme a verlo. Esoterismo, ayuda espiritual. La bóveda espiritual es una especie de altar en la santería, dedicado a sus ancestros difuntos, o a las deidades de la devoción de cada persona o grupo, según la manera en la que lleven a cabo sus tradiciones, ya que existen variantes dependiendo de la región donde se encuentren. La constante atención, veneración y muestra de respeto hacia los antepasados es un aspecto muy importante para las personas que practican la santería, ya que son asistidos y protegidos por ellos en todo momento. Una bóveda espiritual está conformada por una mesa de madera, vestida con un mantel blanco, velas o veladoras, flores, una copa central, un crucifijo de cedro, vasos llenos de agua que representan a determinados difuntos o espíritus de devoción, acompañados de fotos e imágenes de los mismos, y una teja firmada por un babalao, inciensos y, de nuevo, distintas variaciones de algunos de los elementos antes mencionados, según la región o grupo. La bóveda espiritual tiene como objetivo centrar la energía de los egunes. Esos son espíritus desencarnados, es decir, que vivieron alguna vez en la tierra, para equilibrar la propia y recibir su poderosa energía, ya sea en beneficio de uno mismo o de otras personas. Colocar una bóveda espiritual significa comenzar una interacción directa con nuestros antepasados y el mundo espiritual, fortaleciendo los vínculos con ellos, siempre y cuando seamos respetuosos y constantes. Se dice que no solo los practicantes de santería pueden colocar una bóveda espiritual, sino también cualquier persona que necesite equilibrar su lado espiritual y armonizar su energía con la de sus difuntos, de preferencia asistido por alguien que conozca bien el tema. En una bóveda espiritual pueden incluirse a toda persona con un lazo de sangre o espiritual, aunque no sean cercanos, es decir, padres, hijos, abuelos, hermanos, tíos, primos, padrinos, madrinas, etc. Las personas que no pueden incluirse son quienes hayan cometido suicidio comprobado, personas con las que se tuvo una muy mala relación todo el tiempo, orishas, vírgenes y espíritus llamados universales y santos católicos, aunque, como lo mencioné antes, existen variaciones en lo anterior. Existen distintas formas de colocar la bóveda espiritual, según lo que se pretenda lograr con ella. Por ejemplo, en posición de reposo, para pedir protección en general de los espíritus para nuestra persona y hogar. Posición de defensa, para protegernos de ataques de enemigos que intentan dañarnos. Y la posición de ataque, para solicitar a los espíritus la resolución de un conflicto o alejen a alguien molesto. Una bóveda espiritual también puede ser usada como portal energético por médiums experimentados para obtener tanto información privilegiada de seres de otros planos como del terrenal, además de funcionar como protector contra cualquier energía o daño, ya que la absorbe y la transmuta o la envía de regreso a donde pertenece. Funciona también como una forma de contacto para las almas que necesitan ayuda y pueden obtenerla del médium o los mismos espíritus que lo asisten,
aunque como cualquier oráculo, no es recomendable que lo use una persona que no esté suficientemente preparado, ya que puede provocar la entrada de entidades indeseables si la coloca mal o sin querer hace algo que las atraiga. La manera de colocar los elementos y cuáles lleva cada una lo mostraré en un futuro video. ¡Hey! No olvides suscribirte y darle me gusta. Aprovecho este medio para invitarlos a que se suscriban a mi canal secundario, el cual se llama Oración Espiritual. Ahí podrán encontrar toda clase de oraciones poderosas para la prosperidad, para alejar personas, para el dinero, para la salud, etc. Dejo un enlace en la descripción de este video y al final de esta plantilla. Apóyenme en este sentido, para que yo pueda seguir continuando haciendo este tipo de material audiovisual y compartirlo con ustedes. Gracias por su apoyo. Bien amigos, esto sería todo. Esta fue una breve explicación de lo que son las bóvedas espirituales. Si tienen alguna duda o pregunta, saben que me la pueden hacer en los comentarios o por medio de mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción del video. Si les ha gustado este video, les pido de favor que me regalen un me gusta, que lo compartan con sus amigos y que suscriban a mi canal, accionando la campanita que se encuentra a un lado, para que en cuanto yo suba un video nuevo, se les notifique y no se pierda ninguno de ellos. Recordemos que todo esto me ayuda demasiado para que yo continúe realizando este tipo de material audiovisual y compartirlo con ustedes. De igual forma, los invito a que vean la plantilla final de este video. Ahí podrán encontrar canales y videos que les puede interesar. Este es mi canal, Esoterismo Ayuda Espiritual. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes.